Durante 2 años he estado al pie del cañón en mi responsabilidad legislativa, abanderando un movimiento que, como ya lo manifesté, enfrenta una profunda división. En uno de estos frentes es más que evidente la ausencia de congruencia, de legitimidad y carencia en la representación ciudadana. El motor que ha movido mi interés ocupando esta curul es la representatividad que me confirió los ciudadanos del Distrito 11. Respeto los colores de Morena, pero de ese movimiento en el que inicialmente creí y hoy sigo pensando, persiste en el trabajo de algunos, que como yo, desde cualquier frente, vamos a continuar dando voz a la gente desde este honorable Congreso del Estado. Puebla no merece alentar la polarización política desde una curul. Puebla merece el trabajo de todos nosotros, con o sin tendencia política, pero con el respeto mutuo de abonar siempre a favor de la gente, sin destabilizar congresos, gobiernos y militancia. A los morenistas de tiempo completo, a los que suman las diferencias para hallar acuerdos, a quienes se mantienen en el trabajo real y no con el disfraz de activistas de medio turno, les digo que seguiré sumando con ustedes y con los ideales de aquel movimiento que me llevó a creer en la transformación sin premios de construcción.